Bienvenidos, qué delicia que nos acompañen a Cocina Artesanal. Hoy tenemos un menú con fuerte tendencia antioxidante. Tenemos una crema de tomate en hierbabuena, un arroz integral con pimentón rojo, con pimiento es la palabra técnica. Tenemos un puré de remolacha con ajonjolí, queda exótico, sabroso. Y esto lo complementamos con una torta de huevo que lleva repollo morado y lleva un poquito de cebolla morada. Adicional a esto, hoy vamos a hacer un jugo, no un zumo. El jugo es de remolacha en agua de limoncillo. Esperamos que lo disfruten. En este menú cobijamos o abarcamos varias de las tendencias nutricionales de la actualidad. Esta presentación que les acabamos de describir cobija ovo-lacto vegetarianos, cobija a las personas que sus médicos o sus nutricionistas ya les han sugerido o recomendado mermarle a las proteínas animales aunque sea un poco. También cobija a las personas que se están abriendo a nuevos sabores y combinaciones, que no necesariamente tienen que ser ni veganos ni vegetarianos, simplemente les gusta la comida saludable. Y no queremos dejar atrás a las personas que están saludables, que quieren seguir así y que cultivan su salud desde la alimentación. Entonces este menú cobija todos estos grupos que acabamos de mencionar. La canción de hoy que esperamos que la disfruten se llama El Tomate, interpretada por Campo y Sabor. Y queremos saludar muy especialmente a nuestro patrocinador Curiosidades Deco, almacén anticuario y taller de restauración. Además, otra de las novedades es que hoy estamos inaugurando las charlas comerciales en Cocina Artesanal. Y para ello fuimos hasta la sede del Canal 2 y nos encontramos allá con Paola Cabrera y con Jean-Paul Silva, que son distribuidores de la línea de productos Younes para el cuidado del organismo por dentro y por fuera. Les vamos a pasar la charla y esperamos que les sirva. Encuentran un mejor desayuno o lo quieren volver emparedado. Verá como el tomate no hay ninguno. Buenos días, qué delicia que nos acompañen a Cocina Artesanal. Hoy estamos en la inauguración de las charlas comerciales y los invitados que tenemos y sus productos no podían ser más especiales. Paola Cabrera y Jean-Paul Silva son representantes de la línea Younes, que es para el cuidado del organismo por dentro y por fuera. Pero vamos a dejar que sean ellos quienes nos hablen de todas las maravillas de estos productos orgánicos. Bienvenido Jean-Paul, bienvenida Paola. Contémosle a nuestros televidentes e internautas todo acerca de la maravilla de estos productos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Claudia. Sí, este es el mejor sistema que existe en estos momentos en el mundo a nivel antienvejecimiento. Como bien tú lo dijiste, es para la mejora del rendimiento del organismo tanto por dentro como por fuera. El auge de estos productos es muy sencillo. La gente, el mayor miedo es morirse, ¿cierto? La gente no se quiere morir, la gente se quiere ver mejor. La gente no se quiere envejecer y para eso tenemos un sistema completo. Es un sistema sinergético, con lo cual muestro lo primero que tenemos es el control de peso. Y esto es un producto que me encanta porque es un producto que lo que permite es balancear el organismo, balancear lo que eres tú y poder obtener esa talla y ese peso ideal que tú estás buscando, ¿sí? Lo siguiente, totalmente, es un suplemento. Sí, es un suplemento, son suplementos. Lo siguiente que muestro acá es esta bebida energética natural, completamente neo, apenas tiene 50 calorías. Lo único que tiene energizante es cafeína, no tiene nada más, de fuente natural, 4 sabores distintos, es exquisito para tus eventos, para todo lo demás. Lo siguiente ya en la parte de nutrición, ajá, es esto que tenemos acá. Esto es increíble, miren, AMPM,
para todas aquellas personas que por allá a la una de la tarde están bostezando y que ya están como cansadas y que el día no les da, AM y nuestro suplemento PM para aquellos que tienen problemas para dormir es fantástico, se siente, ¿verdad?, el efecto. Y esto que tenemos acá, Reserve, eso es una mezcla de diferentes antioxidantes donde prima el resveratrol. ¿Para qué es utilizado esto? El resveratrol es el antioxidante más poderoso, antiedad hablando. ¿Por qué? Porque lo que hace es apagar todos esos dolores que con la edad a la persona le comienzan a aparecer. Tenemos testimonios de personas con migraña, problemas crónicos, y con eso están teniendo una mejoría de verdad increíble. Tenemos por acá el Ferrari, el Rolls Royce de Jeunesse, que es Finity. Es un producto que está basado en investigación de premio Nobel del año 2009 y lo que permite la reparación del ADN de la persona, recobrar la memoria celular y optimizar todos los procesos de la persona. Es increíble. Y por acá, este me encanta, me fascina, Vidacel. Eso está lleno de granos de arroz cultivados en Tailandia. Esto lo que le permite es tener una nutrición celular fortísima la persona, poder recobrar la vitalidad de adentro hacia afuera. Yo quiero nombrar, en todos los casos tenemos testimonios, pero este es el que es más fuerte, considero yo. Conocemos una persona, no sé si tú de pronto has visto personas con Alzheimer. Sí, es una enfermedad gravísima. Sí. Y es una enfermedad que normalmente la persona no tiene nada que hacer una vez le llega. Tenemos un resultado de una persona ya de bastante edad que gracias a este producto, después de un mes y medio de estarlo tomando, recobró el nombre, la memoria de su nombre, de sus familiares, de todos. ¿Okay? Sí. Y la línea de piel. Y para terminar, tenemos para cuidado externo la línea de piel. La línea de piel Lumines es increíble, es fantástica. Son productos para regenerar la piel en diferentes aspectos. Y la joya más conocida de Jeunesse es este que tenemos acá, que es muy conocido. Sí. Es el cual el Instantly Ageless, que le sirve a la persona para en 2 minuticos quitarse todo lo que son arruguitas. Ese es el más conocido. Wow. Es fantástico. Todo eso es Jeunesse. Todo eso es lo que tenemos aquí. Ah, bueno, muy interesantes los productos. Podemos dar, por ejemplo, los teléfonos de ustedes, las redes sociales, donde las personas los pueden contactar, hacer los pedidos. Bueno, claro que sí, mira, nos pueden contactar a través del número celular 300-845-6068. El de mi esposa 312-875-5163. También en las redes sociales, en, ¿sí?, Instagram, en Facebook, pueden encontrarnos como El Baile de la Juventud, porque somos la generación joven. Y adicionalmente, hago una mención aquí muy rápida. Sí. Aquí somos profesionales de diferente índole que estamos trabajando y tenemos una visión de ser más jóvenes y poder construir un activo con todo esto. Ah, bueno. Bueno, mil gracias por venir y por visitarnos. Muchas gracias por la invitación. De tomate es hortaliza tan reconocida, se tomó las mesas de los restaurantes. Luego la música invadió cuando el sol la degustó tanto que salsa se volvió todo el mundo la bailó. Los botánicos lo nombran licopersi con esculentum, dicen que es un fruto azteca sabroso a todo momento. Empezamos a desarrollar nuestro menú con el proceso de desinfección. Aquí hay 1 litro de agua y aquí hay aproximadamente 2. Ponemos 2 cucharadas de vinagre de frutas, en esta ocasión lo cambiamos, y 2 cucharadas larguitas en este. Lo que vamos a poner son 3 remolachas, son para el puré. Aquí con esto se llena nuestra ollita. Y esta 4ª remolacha es para el jugo con limoncillo. Tenemos 4 tomates grandes para la crema, aunque la crema lleva un pedacito de yuca que la vamos a cocinar y esa es la que le va a dar el espeso, respetando el sabor del tomate. A la tortica de huevo le vamos a poner cebolla morada y repollo morado. Entonces vamos a poner la cebolla a desinfectar, vamos a cortar un trozo de repollo y lo vamos a poner a desinfectar, y por último vamos a poner el pimentón.
Este pimentón es para el arroz integral, entonces va a quedar como rojito o amarillito porque él le da un tono así al arroz. Listo, dejamos 10 minutos y ya jugamos y disponemos de los productos. Y empezando a cocinar ya como tal, entonces ponemos agua a hervir y cuando el agua ya esté hirviendo, es allí donde depositamos los tomates. No se demora nada, en realidad son 2 o 3 minutos. Cuando empieza a zafarse la cáscara, entonces los bajamos, los ponemos a refrescar un poquito, les quitamos la cáscara, los licuamos y los colamos. Ya los pusimos en 2 o 3 minutos, están. Vamos a preparar el pimentón para el arroz. Entonces ya está desinfectado, le cortamos acá, cortamos aquí a la mitad porque como es un pocillito no necesitamos tanto. Y vamos, medimos 4 pocillos de agua para un pocillo de arroz integral. Entonces ponemos el arroz integral, medimos 2 pocillos de agua inicialmente, venimos y prendemos el fogón. Y en los otros 2 pocillos de agua vamos a licuar el pimentón y un ajo. Entonces, 1, faltó un poquito, no importa, eso no es problema, lo complementamos acá y ponemos a licuar el pimentón y el ajo. Yo no cambio el tomate, nacido en esta tierra de gustos sin par. Como pueden observar, a los 2 o 3 minutos ya la piel del tomate se está levantando. Eso quiere decir que es el momento de bajar el tomate. Entonces, mire, cuando la piel se está corriendo y está quedando la carnosidad destapada, entonces es el momento de bajar los tomates, dejarlos refrescar un poco, quitarles la piel y llevar a licuar. Ustedes no nos vieron, pero antes de poner los tomates pusimos un trocito de yuca a cocinar en esa misma agua, que esa es la que nos va a ayudar a darle la textura espesa a la crema. Bueno, y continuamos, ponemos a cocinar en agua las remolachas para el puré, porque la que vamos a hacer en jugo es absolutamente cruda. Entonces, ponemos en una ollita agua a hervir, depositamos, cada mamá escoge en casa. Nosotros hoy acá estamos haciendo 3 remolachas, pero usted puede ensayar con 1, con 2, o si su núcleo familiar es amplio, con 5 o 6 de una vez. Las cantidades, cada quien juega con ellas en casa. Entonces, depositamos la remolacha cuando el agua ya está hirviendo para que estén menos tiempo ahí. Y vamos tocando con un tenedor, se demoran más o menos entre 10 y 12 minutos si usted las cortó en rodajas delgaditas. Es para que la bajemos aún viva y crocante. El mundo la bailó, los botánicos no. Continuando con nuestra receta, vamos a montar la torta antioxidante. Es de huevo y es asada. Lleva un poco de cebolla morada y lleva un poco de repollo morado finamente picado para que mientras el huevo se seca, el repollo alcance a cocerse, porque si lo partimos en trozos grandes no alcanza a cocerse totalmente. Entonces, vamos depositando los huevos de a uno, es para que no vaya a venir uno dañado y nos dañe todo lo que ya llevamos. Es por eso que se hace el proceso. En este caso vamos a hacer 5 huevos, pero depende, si es una familia numerosa puede hacer 8 huevos, o si es más pequeña puede salir con 3. Depende, cada quien maneja las cantidades en casa. Esta es como una base para partir de allí.
Entonces, vamos a hacer todo el proceso de esta torta. Así nos demoremos frente a cámaras para que quede claro que nos han hecho muchas consultas al respecto. Entonces, ahí tenemos los 5 huevos. Le vamos a anexar un poquito de sal. Los vamos a batir. Quien tenga batidora en casa y si no con tenedor, que quede bien derretido y bien batido el huevo. Ahí ya es suficiente, lo escurrimos bien. Venimos y prendemos la paila, una paila pequeña antiadherente. Colocamos a fuego muy bajo, de entrada es a fuego bajo. La ponemos ahí, le anexamos un chorrito de aceite de oliva. La dejamos calentar. La mezclamos bien, que todo el fondo de la paila quede bien untada de aceite de oliva. Y venimos. Tengamos los elementos listos acá, la cebolla morada y el repollo morado. Entonces, pusimos la pailita antiadherente, le meneamos el aceite, depositamos allí la mitad del huevo que tenemos batido. Cortamos ahí. Cuando ya está esa mitad, entonces hacemos capas de cebolla y hacemos capas del repollo morado. Los dos son fuertes antioxidantes. Lo acomodamos bien bonito antes de que se caliente, que nos queden capitas. Anexamos otra capa de cebolla morada. Que queden bien organizados, un poquitín más de repollo y anexamos la mitad del huevo que teníamos reservada. Mermamos el fuego y tapamos y dejamos secar totalmente. No hay que estar destapando y revisando porque ahí se ve. Simplemente tapamos y ya dejamos que se seque. Tomate, 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 tomate. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Cultura y Poesía Viva Cali, el programa donde usted conoce las personas que hacen y gestionan cultura. También disfrute las historias del Cali Viejo en la sección Añoranzas con Jorge Santa Cruz. Véanos los miércoles de 1 a 1:30 pm con repetición sábados y domingos de 6 a 6:30 pm y los lunes de 2 a 2:30 pm. Televidentes del Canal 2. Hoy les queremos recordar nuestro nuevo programa de cocina artesanal que se emite los sábados a las 10:30 de la mañana con repetición los miércoles a las 10:30 de la mañana también, donde vamos a enseñar a preparar deliciosas y sencillas recetas para nuestra salud y para nuestro disfrute. Por ejemplo, hoy nos estamos probando una tortica de garbanzo que hicimos deliciosa. No olviden nuestras emisiones, los esperamos. Sí.
Amigos televidentes, los invitamos a que de lunes a viernes se conecten con Guía El Magazine a través de El Canal 2. Lo mejor del suroccidente colombiano, noticias de entretenimiento, curiosidades e invitados musicales. Solo a través del Canal 2, el canal de nuestra gente. Como ya dije, da la mejor salsa, tanto pa' comer como pa' bailar. Tómate, 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 tómate. Tómate un trago conmigo, en honor de este rojo amigo. Tómate un trago conmigo, en honor de este rojo amigo. Y como nuestra crema de tomate lleva un poco de hierbabuena y nuestro jugo de hoy lleva, va en agua de limoncillo, entonces estamos empezando a hacerle el proceso. Esta hierbabuena la trajimos ayer muy particularmente de la vereda Villa Carmelo. Le damos un saludo muy especial a todas las personas de allá, especialmente a nuestro profe Oramas. Bueno, y como ya está blandita nuestra yuca, entonces la bajamos, apagamos el fogón. Esta es la que nos va a dar el espesor en la crema. Bajamos y recuerden que nuestro jugo de remolacha es en agua de limoncillo. Entonces en este momento nos disponemos a hacer la infusión de limoncillo. Ponemos el agua y apenas va a hervir, apenas las burbujitas están abajo, entonces aplicamos el limoncillo, apagamos y tapamos la olla. A los 10 minutos ya disponemos de esa infusión. Vamos a proceder a licuar el tomate para la crema. Entonces depositamos los tomates ya cocidos. Recuerden, apenas se le empieza a soltar la piel, ya están listos de bajar. Le anexamos una cantidad abundante de agua y ponemos a licuar. Verá como el tomate no hay ninguno. Después de licuarlo aproximadamente 2 o 3 minutos, y este detalle es importante, pasamos a colarlo para que no vayan las pepas del tomate, aunque a algunas personas les gusta, pero en este caso es mejor colarlo. Ya queda simplemente líquido solito, no quedan residuos de la cáscara. Y ya volvemos a licuar anexando la yuca, la hierbabuena y la sal. Eso es todo. Mejor salsa, tanto para comer como para bailar. Tómate, 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 tómate. Entonces, después de que colamos el tomate, es para que no queden las pepas, entonces anexamos el trozo que hemos escogido y cocinado de yuca. Anexamos la hierbabuena, ya solo las hojitas, sin nada de tallo. Y le vamos a anexar un poquito de sal y ya simplemente se licúa y se pone a hervir. Listo, ya hemos licuado todo, lo depositamos en la olla, escurramos bien la licuadora y simplemente lo llevamos a hervir. Al hervir ya queda listo para servir. Para gozar el sabor de una salsa, no hay nada mejor que la de tomate. Vamos a empezar el proceso del puré, que es muy importante. Las remolachas ya están cocidas. Las picamos en trocitos pequeños, la ponemos en el auxiliar de cocina, además que muchas personas tienen auxiliar de cocina en casa. Entonces, ¿qué se hace? Ponemos la remolacha, ponemos bastantica picada en trocitos,
le vamos a anexar, es para que la máquina coja, le vamos a anexar un chorrito abundante de aceite de oliva y vamos a ponerle a cada una su poquitico de sal. Así que al final, cuando terminemos, no hay que echarle sal porque cada uno de estos procesos llevó su poquito de sal. Entonces, este es un auxiliar. Se nos perdió el resto, pero no hay que entrar en pánico ni grabando. Y pasamos, vamos licuando de a poquito y lo vamos depositando en un recipiente. Mejor salsa, tanto para comer como para bailar. Bueno, y después de licuarlo, cada porcioncita se demora entre 1 y 2 minutos. Venimos, lo sacamos. Todo esto es con suma paciencia. Lo que quiero es que vean la textura como empieza a quedar. Vamos a depositar ahí que ustedes vayan viendo. Y vamos repitiendo la operación hasta que acabemos con la remolacha, que cada mamá haya escogido una cantidad en casa. Y ya hemos licuado varias veces, cada quien hasta terminar la remolacha, como dijimos. Entonces vamos a preparar el resto. ¿Qué es el resto? Es anexarle un poquito más de aceite de oliva para que el sabor quede espectacular. Le vamos a depositar por cucharadas, que las personas toman mejor la medida, 3, 4, 5 y 6 cucharadas de ajonjolí. Mezclamos bien. Si alguien ve que le falta otro poquito, le puede ir anexando, o si a alguien no le gusta con tanta cantidad, también le puede mermar un poquito al ajonjolí. En este caso, a nosotros, como nos gusta bastante, le vamos a anexar 2 más, ahí sí ya quedamos listos. Y recuerden que como fuimos anexando de a poquito la sal, al final ya no hay que anexarle más sal. Con ese quedamos. Vamos a verificar. Quedó perfecto de sal. Al irle anexando de a poquito, no hay necesidad de más. Así de sencillo se prepara. Tómate, 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 tómate. Y en este momento nos disponemos a hacer la infusión de limoncillo. Pusimos el agua, ya está a punto de hervir, ya las burbujitas están en el fondo. Entonces ponemos la planta que hayamos escogido, en este caso fue el limoncillo, la tapamos, apagamos y a los 10 minutos ya disponemos de ella. Salsa, tanto para comer como para bailar. Tómate, tómate, tómate. Para terminar nuestro proceso de hoy, lo último que nos falta es el jugo. Entonces, ya hicimos la infusión del limoncillo. Miren cómo queda de linda el agua, el color, el olor es increíble. Lo depositamos así, ya lo refrigeramos y todo. Ponemos 2 o 3 rodajas de remolacha, que puede ser cocida o puede ser cruda, cualquiera de las dos. Licuamos y colamos para servir. En este caso va a colar. Lo dejamos licuar 2 o 3 minutos, pasamos a colar porque hoy no es un zumo y ya queda listo para servir. Ya con el huevo nos encuentran un mejor desayuno. O lo quiere. Llegando al final de este capítulo, queremos mostrarle 2 de las presentaciones en que cualquier persona puede servir en casa. Por ejemplo, este.
La torta la porcionamos como si fuera torta de cumpleaños y cada una de ellas, como en esta ocasión, la partimos en dos. Entonces, ahorita me hacen una toma cercana, muchachos, para que las personas lo aprecien. Y ponemos el puré, recuerden que el arroz es integral, las dos torticas, esa es una porción, pero esta la partimos en dos. Distinta a esta que la dejamos entera. Bueno, y la crema en la mitad, la crema, la yuca le da muy buena textura, le da muy buen espeso, respeta mucho el sabor del tomate, entonces queda muy bien combinada. Y este fue un jugo, este sí está colado, se puede licuar la remolacha, sea cruda o sea cocida. Y así queda completo y equilibrado el menú de hoy porque están todos los grupos nutricionales ahí. Recordarles, no, primero agradecerle a las personas que nos escriben por las redes sociales. Segundo, recordarles que estamos vendiendo mantequillas de garbanzo, de maní, de ajonjolí con aceite de coco. Están muy ricas, muy económicas. Agradecer el patrocinio de hoy, que hoy tuvimos dos patrocinadores. Curiosidades Deco, almacén anticuario y taller de restauración y la línea de los productos Yunés para el cuidado de nuestro organismo. No es más por hoy, mil gracias por prestarnos su atención. Tomate, 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 tomate.